¿Cómo es esto de tener una película que representa a Uruguay en los Oscar? Y es raro porque las chances de ganar son muy pocas. El camino es también como muy extraño, no sabemos bien qué pueden ver los jurados que vean la película, pero de alguna manera es como, yo soy hincha de Progreso, es como que Progreso esté jugando la Champions League, es decir, la puede ganar, las chances son pocas. Y para quien no sabe cómo es el proceso de selección, o sea, que ahora va para allá y qué pasa. Cada país manda una película al Oscar, todo eso dice Francia manda una, pero Etiopía manda una, todos los países del mundo mandan una. Y después lo miran en unos cines, los académicos, que son los que votan, hacen una lista corta, ahí después votan otros jurados y después es una lista más corta que ahí son los que pasan como a las nominaciones y a la gala y todo claro, eso. Claro, los que pasan a ser nominados. Claro. ¿Y cómo se elige qué película va de Uruguay? Ahí hay un mecanismo que lo organiza el ICAU, que es el Instituto de Cine, que lo que hace es que hay un padrón del instituto que votan aquellos que quieren votar y se inscriben en el padrón. Vota la Film Commission, que es como la parte más encargada en como cierta cosa de exportación de las películas uruguayas. Después votan SUA, que es el Sindicato de Actores, Gremio Cine, que es el gremio de los técnicos, y ASOPROD, que este año por todo el tema que estaba pasando y sigue pasando del conflicto entre el poco dinero que prestan películas y qué sé yo, decidió no votar como medida también de protesta. Hablando justamente de esto del reclamo de los cineastas, para tener una idea, ¿qué fondos tenía vos a la hora de hacer la película? Nosotros esta película la hicimos con el fondo del Instituto de Cine, del ICAU, que fue el primer año que se hizo el fondo, que fue en el 2008. Tuvimos Montevideo Socio Audiovisual, un apoyo de los FIC. Después tuvimos el apoyo de Argentina, que fue un apoyo muy importante del Instituto de Cine Argentino. Y después tuvimos algún apoyo de privados, de empresas que colaboraron también. Un poco así se armó la ingeniería, digamos, para poder financiar la película, que es una película de bajísimo presupuesto en relación a todas las demás que compiten en el Oscar. ¿Cuánto fue el presupuesto? Y fue en torno de los 450 mil dólares, que esa plata puede ser lo que gaste una película en publicitarse para ganar el Oscar. Estamos, la realidad uruguaya nos marca que estamos lejísimos de otras realidades, de otra cinematografía. La película tuvo la particularidad que se filmaron dos tercios en Uruguay y un tercio en Argentina, por temas de coproducción. Entonces filmamos 20 días acá en Montevideo y un poquito en Colonia, Suiza, y después filmamos 10 días en Córdoba, en una pista militar casi abandonada, que era como de paracaidistas, y ahí construimos un peaje. Porque es muy difícil filmar en un peaje por razones de seguridad, por temas que vos le estás haciendo para dar plata al peaje, si estás ahí como molestando. Entonces encontramos ese lugar y Alfredo Sorguit, que fue el director de Anina, fue el director de arte de La Noche Sin Luna, y armó impresionante así todo el peaje y estuvo buenísimo. Fue como filmar en estudio, digamos. ¿Y cómo llegaron a lo de Malabrigo? Ah, ahí, no es por el pueblo, espero que la gente del pueblo no se enoje, porque no filmamos nada, no trata la película de representar Malabrigo. Me gustaba el nombre Malabrigo como algo que te lleva como a cierta cosa de estar desamparado, como, ¿no? Como en la vida, digamos. Entonces, ya que la película trata a estos personajes medio oxidados, como que el pueblito se llamara Malabrigo, me parecía que estaba bueno. Contanos qué es lo que es los premios que los Suiza ahí arriba, el ojo y ahí hay un ojito que es como del premio de Suiza, del Festival de Suiza, que es el ganamos con La Noche Sin Luna. Y después hay uno de Animamundi, que es un festival en Brasil como re bueno de animación, que ganamos el voto del público del festival, por Anina.